¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Fati Mendoza y estás libre. ¿Y de qué quieres ser libre tú? De traumas emocionales, de tristezas, de odios, de resentimientos, de relaciones que nada más no nos llevan a ningún lado. ¿O de qué quieres ser libre? Bueno, este es tu programa donde, pues ya sabes que estamos hablando siempre de esas medicinas que nos ayudan a sanar mucho el cuerpo, de nuestras emociones y de todo, pues no nos permite avanzar y no nos... y mejores seres humanos. Hoy te voy a hablar de dos temas muy padres, muy bonitos, porque te voy a hacer dos invitaciones también. Porque aquí en Colima, en el mes de marzo, del próximo año, y te lo estoy avisando con mucho tiempo para que pues se nos arme todo y podamos estar juntos, podamos disfrutar un fin de semana espectacular donde podamos sanar, conocernos, quienes van ahí a estos retiros espirituales, estos retiros de sanación, donde vamos a tener todo un fin de semana en la naturaleza, donde vamos a estar disfrutando de una música maravillosa con un artista que estará aquí en Colima, y él es Altamagia. Si tú por ahí te pones a investigar un poquito el trabajo que hace Altamagia con sus medicinas, que es medicinas de psilocibina, los honguitos psilocibe, que es para ayudar a lo que son las partes de nuestro niño interior. Principalmente es conocida esta bellísima medicina de la psilocibina para la sanación del niño interior. Y dentro de estos mismos trabajos que se hacen con la psilocibina, pues hay mucha información interesante, mucha información importante que se puede investigar, que se puede revisar, para que nosotros tengamos y usted piensa de lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo, estas herramientas de vida que estamos acercando a la sociedad, a las familias. Sepan que hay respaldos científicos, que hay respaldos que podemos nosotros investigar y darnos cuenta que funciona totalmente este tipo de medicinas, que son medicinas muy, muy antiguas, de muchos, muchos años. Podemos mencionar de pronto a María Sabina, que fue pues una de las precursoras aquí en nuestro país de estas medicinas maravillosas y cómo es que sanan. Incluso pues aquí en México los honguitos son conocidos como medicinas sagradas. María Sabina pues fue una gran mujer, ahora lo podemos decir, una mujer curandera, una mujer chamana que sanaba por medio de este tipo de medicina, de honguitos y de lo que es la psilocibina. Pero si nos vamos un poquito más allá, podemos identificar investigaciones científicas con el doctor Gabor Maté, un neurocientífico que también yo le he hablado mucho de él sobre lo que son las adicciones. Él es una de las máximas autoridades a nivel mundial en el área de las adicciones, y donde Gabor Maté pues habla sobre el origen de las adicciones, y él señala que están todas muy marcadas durante lo que es la infancia. Y al seleccionar varios temas, yo quise hablar justamente de esto, sobre lo que son las adicciones, pero con los respaldos científicos que se pueden dar, para que usted tenga la confianza que cuando se acerque a nosotros, estamos nosotros entregando medicina y estamos entregando con información verídica para que usted pueda ayudar a su familiar, pueda ayudar a sus hijos, pueda ayudar a algún ser querido, algún familiar o algún vecino que de pronto tenemos nosotros por ahí y no saben qué camino poder elegir para ayudar. Yo le voy a hablar un poquito. El neurocientífico Gabor Maté habla sobre las adicciones en cuanto a lo que a la psilocibina. Y bueno, Gabor Maté señala que una de las convenciones ampliamente difundidas es suponer que las adicciones tienen una carga genética. Es lo que señala Gabor Maté.
Dice, la realidad es que las adicciones son comportamientos que reflejan una forma de trauma. Esto así lo ha demostrado durante mucho tiempo el doctor Gabor Maté, que es uno de los principales expertos en adicciones en el mundo. El doctor Gabor Maté ha planteado de una manera que la asevera que las adicciones son formas de compensación, generalmente a partir de un trauma que fue sucedido en la infancia. Define un trauma como lo que sucede y se queda en el cuerpo cuando vivimos algún evento, generalmente pues estos eventos que son negativos. Todas las adicciones, desde la más obvia, como la adicción, por ejemplo, al sexo, al alcoholismo o la drogadicción, hasta cosas como la adicción a la atención o a la aceptación, pueden estar relacionados a un mecanismo de compensación. A través de estas conductas, el ser humano busca obtener algo que perdió en la infancia o a la vez sigue reaccionando a una emoción que ha bloqueado de manera consciente y también inconscientemente. Según información que hemos descubierto pues, de este médico, es un médico húngaro-canadiense, los traumas son las principales causas de enfermedades al ser fuertes componentes de estrés, además de llevar a conductas insanas o destructivas. Utiliza, por ejemplo, el doctor Gabor Maté el ejemplo del enojo. Existe un tipo de enojo sano que debe ventilarse, pero si se guarda en el cuerpo, esto va lentamente afectando el sistema inmune, pues es un modo de estrés constante. Y a partir de ese importante descubrimiento, el doctor Gabor Maté desarrolla pues un acercamiento terapéutico. Si una adicción es una cuestión genética, una especie de propensión irreversible o casi irreversible, entonces no hay mucho que hacer para tratarlas, es lo que señala el doctor Gabor Maté, además de esperar sin ninguna innovación tecnológica. Pero si las adicciones son comportamientos basados en el trauma infantil, existen estrategias terapéuticas que se pueden tomar, a veces incluso de la mano de elementos naturales. El doctor Gabor Maté ha experimentado con los psicodélicos. Él mismo ha reconocido haber tenido una fuerte adicción a las compras y tener que lidiar constantemente con un trauma infantil que llenó su psique de miedo cuando tuvo que alejarse de su madre, que es una de las cuestiones que el doctor Gabor Maté señala. Y aunque evidentemente dice que no es fácil de estar lidiando con los traumas, la aceptación y la compasión son importantes pasos que suelen tener buenos resultados. Y ahí es donde entran parte de las investigaciones y de los estudios del doctor Gabor Maté para conocer el trauma detrás de las adicciones y pues poder tratarlo. Y habla de una forma muy amplia sobre el trabajo que hace la psilocibina, que hacen los hongos psilocibes, y cómo es que estos mecanismos naturales están teniendo grandes resultados en las personas que buscan sanar pues la parte emocional a través de este tipo de medicinas. ¿Y por qué le comparto todo esto? Porque es realmente muy importante que nosotros lo sepamos, pero también porque en el mes de marzo del 2024, que nosotros vamos a tener el cuarto retiro espiritual de Lemush, pues ahí vamos a estar trabajando con este artista que es Alta Magia, pero estaremos también utilizando de su mano esta herramienta maravillosa que son la psilocibina, los honguitos psilocibes. ¿Qué vamos a hacer en este retiro? Bueno, pues aparte de que vamos a estar trabajando nuestro niño interior, aparte que vamos a estar con esa sanación y con esa voz tan bonita que lo caracteriza para elevar el rezo, para elevar nuestra sanación, vamos a conocer o se les va a dar a conocer a quienes nos estén acompañando ese fin de semana una medicina que tiene
muchísima, muchísima luz, mucha energía. Es para quienes conocen la ayahuasca y ya han estado con nosotros, yo a veces les suelo explicar que esta medicina que se llama Hanak Pacha, esta es como si fuera el éxtasis de la ayahuasca, esa parte ya que la medicina de ayahuasca nos entrega casi casi en la parte final, donde podemos reconectar con nosotros, reconectar con nuestro amor propio, darnos cuenta de esa divinidad que existe en cada uno de nosotros. Así es como trabaja la medicina de Hanak Pacha, que es una medicina realmente muy amorosa, tiene una energía muy especial, y la estaremos trabajando ese fin de semana, que es viernes, sábado y domingo. Obviamente, nuestro retiro espiritual, pues lo vamos a estar abriendo con una gran sorpresa. Vamos a tener muchas sorpresas por ahí muy bonitas para que usted nos pueda acompañar. Tenemos un grupo muy reducido, ya quedan pues pocos lugares, porque los trabajos que hemos estado haciendo y los constantes retiros que hemos estado ofreciendo, pues han tenido muy buena aceptación y han tenido, que lo más importante es que han tenido resultados maravillosos las personas que confían en este grupo que estamos formando, y pues que hemos estado llevando a cabo con mucha responsabilidad, con mucho amor, con mucho trabajo, con mucha entrega. Y bueno, pues aquí está una de las noches que pasamos con Alta Magia, en uno de los de sanaciones con lo que es la psilocibina, que de verdad, si usted lo está viendo, no se lo pierda. Yo creo que estas son una de las pocas oportunidades que a veces la vida nos presenta para poder sanar pues esas heridas que traemos, pero sanar ya a través del fuego, a través de la música, a través del canto, a través del amor, a través de la paz, a través de la tranquilidad, y ya no sanar como normalmente estamos acostumbrados, en un lugar sombrío, en un lugar donde hay mucho miedo, en un lugar donde de pronto no hay comprensión en lo que está ocurriendo, en un lugar donde la tristeza está invadiendo al paciente, invade también a la familia. Y estas medicinas nos dan la oportunidad de conocer un área diferente de sanación. Y si no hay ninguna enfermedad que usted diga, yo no estoy enfermo, yo no tengo nada, si se da la oportunidad de conocer estas medicinas, de adentrarse a su interior, se va a dar cuenta cómo es un antes y un después cuando nosotros nos damos la oportunidad de utilizar estas plantas sagradas que tienen miles y miles de años dándole luz al ser humano, dándole paz, dándole tranquilidad y dándole pues una visión diferente de lo que es la vida y de lo que somos también nosotros mismos y lo que es la naturaleza de nuestro interior. Así es de que ahí está esa invitación de este retiro, cuarto retiro de Lemush con Alta Magia y los honguitos psilocibes para trabajar los traumas que traemos por ahí cargando que no nos permiten vivir en paz y que no nos dejan pues estar tranquilos ni nosotros mismos, y tampoco dejamos que estén tranquilos las personas con las que estamos viviendo. Ahí está, ahí le va la otra invitación que tengo para ustedes. Y es el cuarto retiro también, pero en Colombia. Entonces, ¿qué vamos a aprender en Colombia? ¿Qué vamos a conocer allá? Y vamos a adentrarnos en la naturaleza. Nos vamos a adentrar en lo que son el alimento, el tipo de alimento que ellos manejan. Vamos a adentrar al conocimiento de ellos. Nos vamos a poder adentrar a la madre naturaleza, esa energía tan sanadora, tan maravillosa que tiene la naturaleza, y cómo es que quienes están ahí en esa comunidad nos enseñan a cada paso que damos la importancia que tienen los árboles, las plantas, los animales y las medicinas tan fuertes y tan bonitas que ellos están manejando para quienes vamos a esta comunidad. Cómo es que cuidan el alimento, cómo cuidan ellos la energía al momento de que se está haciendo
cada uno del alimento que nosotros llevamos a nuestra boca, porque ellos saben que al momento de estar haciendo este alimento, al momento de trabajar la alquimia con los alimentos, todo eso llega a cada uno de nosotros y es parte de un conocimiento y es parte del proceso que estamos llevando cuando nos internamos justamente ahí en la selva. Una alimentación libre de crueldad animal, una alimentación vegetariana, una alimentación que ustedes también van a ser, quienes quieran acompañarnos también van a ser parte de esta elaboración, porque nos enseñan lo que es la cocina colombiana, nos enseñan cuáles son los beneficios que cada uno de los alimentos que estamos nosotros llevando durante este retiro de 2 meses, pues qué es lo que hace en nuestro cuerpo. Por ahí hay un video que le voy a pedir a Jessy, a ver si se lo puede poner, donde pues son unos videos que yo he tomado cuando he estado ahí en esta comunidad, y la verdad que todo es un aprendizaje maravilloso. Es algo que va enriqueciendo paulatinamente pues nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra maravillosa vida. A ver, Jessy, vamos a ponerlo este. Bueno, hoy por segunda ocasión me toca estar en cocina y estoy también aprendiendo parte de lo que es la alimentación en este bellísimo lugar de aprendizaje, donde conocemos sobre las plantas sagradas, la ayahuasca, la huilca, el mambe, tanta medicina tan hermosa. Pero bueno, cuando yo llegué aquí a Colombia, pues obviamente hay nombres que son diferentes, raros para nosotros, pero que a la par, cuando ya nos dicen, es exactamente lo mismo. Y me tocó cocinar con Nico. Hola, Nico. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué estamos haciendo, Nico? Bueno, hoy estamos preparando una coladita de avena con plátano maduro, pancito y juguito de naranja. Y ya, esos son los alimentos de la mañana del día de hoy. Y aquí se utiliza una alimentación vegana por la energía de este tipo de alimentación, que es una alimentación con muchas bondades terapéuticas, muchas bondades de vitaminas, minerales y todo lo que el cuerpo requiere y todo lo que el cuerpo necesita. Pero también aquí cuando yo llegué, yo escuchaba que decían, agua panela, o ¿cómo decía, Nico? Agua de panela. Agua de panela, que si quieren agua de panela. Y en México, para nosotros la panela, pues es un queso fresco, es un queso. Y yo dije, guac, dije, ¿cómo quedó con panela? ¿El queso lo van a revolver o qué no? Resulta que la panela aquí para ustedes es... Es esta, es dulce de caña, es este. Dulcecito de caña y se vuelve una textura durita, dulce, sabrosa. Y muy rica. Y pues para nosotros allá en México es el piloncillo. Entonces dices tú, bueno, hay que conocer cosas nuevas. Y otro detalle también así como que raro, interesante. Aquí dicen, ¿quieres tinto? Yo dije, ay, pues una copa, ¿no? Con café, con un vino tinto. No, pues aquí es el café. El tinto es el café. Entonces, son cosas bonitas que tiene uno que experimentar en su vida. Cosas nuevas por aprender. Y lo más importante es que aquí en este lugar, en esta finca, el cuidado a lo que es el medio ambiente, el cuidado a las plantas, todo tipo de árboles, es base fundamental e importante para nosotros estar expandiendo nuestro conocimiento, nuestra conciencia. Y qué decir, pues, de la medicina de ayahuasca, una de las medicinas sagradas más hermosas que yo he conocido, pues, a lo largo de mis 21 años dentro de la medicina natural. Entonces, quien quiera venirse aquí a este lugar hermoso, maravilloso, ya el Taita ya me dio la autorización para hacer la invitación. Entonces, que se vengan, que conozcamos otras culturas, que conozcamos otras formas de sanar, otras formas de curar. Porque además, miren lo que hay aquí. Van a decir, pues, ¿qué es?
De aquí se saca el mambe. Son plantas también medicinales que ya después les estaré comentando cómo se saca y qué planta es, porque es una planta muy interesante. Y pues adiós, quien quiera también aprender un poquito de cocina de acá en Colombia, pues acá los esperamos. Ahí está. Entonces, usted está cordialmente invitado a ese lugar lleno de magia, lleno de sanación, lleno de seres humanos que tienen un corazón con mucho, mucho amor y nos reciben con mucho respeto y nos dan a conocer esas medicinas sagradas que tienen ellos ahí en su comunidad. El árbol que usted, el árbol o la planta, mejor dicho, el arbusto que vio detrás de mí es la hoja de coca. Allá se utiliza mucho en té, se utiliza mucho para diferentes medicinas y una de ellas que le estaba comentando es para hacer el mambe. Entonces, por ahí también hay un video, o sea, le voy a pedir a Jessy que si lo ponemos, que es el mambe. Y para que nos explique uno de los muchachos que están en la comunidad y cómo están preparando, cómo se prepara el mambe. Que se habla pues de que esta medicina ayuda mucho para lo que es la claridad mental, da mucha energía y es una medicina que es muy utilizada por ellos. Yo en realidad yo no he utilizado el mambe, es una medicina que nosotros decimos, es una medicina que energéticamente pues a mí no me habla, no me llega o yo no le llego a la energía de esta medicina. Pero es una medicina que es muy utilizada, muy, muy utilizada por muchas comunidades, por muchas tribus, para, dicen ellos, para endulzar la palabra también, para coordinar lo que estás pensando y lo que estamos hablando. Vamos a ver este pequeño video. Esto es una ceniza que aplicas para hacer el mambe. Ajá. Pero ¿cuál es el árbol de esta ceniza? El árbol de esta ceniza sería este, que es la de estas hojas. Ajá. Este es un árbol de yarumo o guarumo, se llama de las dos formas. Ajá. Entonces lo que hacemos es que cogemos las hojas y las ponemos hacia, pues a cocinar a fuego, con harto fuego hasta que se vuelva pura ceniza. Y pues la idea es que quede así. Creo que lo ideal realmente es que quede pura blanca, la ceniza blanca blanca. Aquí está bien, pero la mejor es que quede pura blanca. Y esta es la mezcla de este árbol junto con las hojas de la coca. Esta es solamente la ceniza. Esta está solita, la pura ceniza. Una vez que ya tienes la ceniza, la mezclas con... Con la hoja de coca pulverizada. Pero entonces la idea es poner, es digamos una libra, por decirlo así, de hoja pulverizada. Se le pone por ahí una cuchara grande, una cuchara y media de esta ceniza. ¿Y esta ceniza qué efecto tiene? Esta lo que hace es activar los alcaloides de la coca, o sea, es como un activador. O sea, la sola hoja de coca, pues está la energía ahí de la medicina, pero entonces ya con esta ceniza lo que hace es activarla y le da como el más poder, un potenciador. Bueno, entonces yo no he utilizado el mambe ni el polvo de la coca. Ajá. En estos días vamos a utilizarlo y voy a decirles a ver cómo se siente y a ver qué. Sí, ¿ah? Claro. Gracias, ¿eh? Recuérdame tu nombre. Daniel. Dani, gracias, Dani. Con mucho gusto. Pues hasta este momento y que regresé nuevamente a Colombia y estuvimos ahí, nada más, no utilicé ni el mambe ni el ambil, que son dos medicinas que utilizan en combinación, pues justamente para lo que les comentaba. Lo que es poder conectar los pensamientos con la palabra y el corazón. Es una medicina de alineación en esos aspectos. Espero que ahora que regrese, y no sé, probablemente lo pueda conocer, lo pueda utilizar, porque es un polvo, el polvo de la hoja de coca pulverizada, como decía mi compañero ahí en el video de ahí de la comunidad. Te pones el polvo y luego agarras lo que es el mambe, que es como una pasta oscura, y te la pones también y ahí la dejas. Entonces ese proceso así como que a mí no, como que no. Entonces es una medicina que no he utilizado, pero bueno, ya veré. Pero si usted está interesado o es profesional de la salud y le gustaría conocer estas medicinas
y le gustaría adentrarse más a estas medicinas y acompañarnos a este retiro espiritual, este cuarto retiro espiritual ahí en Colombia, que va a ser en julio 2024, o eres alguien que te gustaría pues simplemente ir a conocer, a desintoxicarte, a tener un encuentro con la naturaleza, un encuentro con estas medicinas extraordinariamente maravillosas, pues estás invitado, porque vas a conocer la ayahuasca, vas a tener la oportunidad también de cocinar la ayahuasca, de saber cómo este proceso dura prácticamente 3 días para poder sacar la medicina, conocer nuevas formas de sanación. Vas a conocer San Pedro o la guachuma, que es una medicina que te conecta con la naturaleza, que te conecta con lo que forma la naturaleza, lo que rodea la energía de la naturaleza. Wilca, que es una medicina que es algo similar como si fuera el rapé, para quienes ya conocen el rapé, pero la wilca es una medicina, un polvo, que es trabajado a través de la nariz, y es una medicina muy visionaria, una medicina que nos da energía y nos alinea. El cambó también, vamos a conocer por ahí el cambó, lo vamos a estar utilizando. Es una medicina que formatea nuestro cuerpo, hace una desintoxicación muy profunda del hígado, una limpieza de todo nuestro cuerpo. La ortiga, que obviamente aquí en México se utiliza también la ortiga, bueno, allá la utilizamos cuando ya terminamos algunas ceremonias. La ortiga es una belleza de medicina que quien no la conoce, de verdad, es darse la oportunidad de conocer la naturaleza, de conocer lo que tiene para cada uno de nosotros. El bufo también es una medicina que podrá conocer en Colombia, aunque dicho sea, el bufo es una medicina que se utiliza aquí en México. El bufo alvarius es una medicina de aquí de México. Y pues esas medicinas y más, tenemos la dicha de poder compartir, de poder conocer y pues darnos la oportunidad. Ahorita están nuestros darnos compañeros cuenta cómo y nuestros hermanitos en un proceso de la medicina de San Pedro. Totalmente. Pero vamos diferente a trabajar también. Así con es que ahí tiene usted esas planta, dos maestro invitaciones. Una es para el cuarto retiro de Lemush con alta magia aquí en Colima. En Colombia, julio 2024. Y ahí, bueno, usted lo que está viendo en pantalla es el fuego. Hay un respeto también muy bonito para el abuelito fuego. Está cocinando para hacer el cacao, una ceremonia de cacao, que pues una medicina que va al corazón. Y siempre, todo el tiempo, se está cocinando las medicinas con rezos, con acompañamiento, con música, con ícaros, y pues ahí está, ¿no? Culturas diferentes que enriquecen a cada uno de nosotros cuando nos damos la oportunidad de poder estar ahí en esos lugares llenos de magia, llenos de vida, llenos de esperanza y todo. Y pues aquí esa fotografía también, ahí con el bellísimo Alta Magia, que tiene una energía realmente muy, muy bonita, una energía muy ligerita, pero al momento de que estamos trabajando con él, al momento de que está levantando el rezo con los honguitos, una maravilla, de verdad que no se los pierda, no se lo pierda, porque vamos a estar con él en marzo, estar aquí con nosotros en marzo por segunda ocasión aquí en Colima. Entonces, pues ahí están esas dos invitaciones, yo se las hago con mucho cariño, con mucho amor, dando, pues poniendo en sus manos estas herramientas que están llegando a nuestras manos para poder sanarnos. Y recordarles que cada primer sábado de cada mes tenemos ceremonia de ayahuasca aquí en Colima. El segundo sábado de mes tenemos ceremonia de ayahuasca en Guadalajara. Entonces, este sábado en Colima y el siguiente sábado en Guadalajara, para si usted quiere darse la oportunidad de conocer también esta medicina hermosísima, pues ahí está, ahí tiene la invitación, una medicina que, ya lo he dicho miles de veces y no me voy a cansar de decirlo, una medicina que no es una droga,
Hay que recordar que las drogas destruyen y la ayahuasca construye al ser humano. La ayahuasca te da amor, te da paz, te da entendimiento, te da sanación, te da lo que muchas veces estamos tratando de buscar y encontrar, pero que a veces por una creencia o por otra, pues no nos damos esa oportunidad. Entonces, ahí están esas dos invitaciones para, si te vibra, pues aquí estamos, para podernos ayudar entre todos. Yo me despido. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es Pati Mendoza.